Hola chicos, soy Human, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Y chicos, ha salido un nuevo juego del Five Nights at Freddy. Es un simulador, ¿vale? De la pizzería. Y bueno, contiene un grandísimo secreto que muy pocos saben. Por no decir casi nadie, ¿vale? Sí chicos, tengo aquí al Furby porque bueno, hace nada se... Bueno, que se despertó. Y me cuesta bastante, ¿vale? Que se quede dormido. Sí, Furby, no hace falta que lo diga. Que sí, que la gente revienta el botón de like. Sí, vale. Bueno, está diciendo eso, que revienten el botón de like, compartan este vídeo y mucho más, ¿vale? Como siempre digo. Y bueno, voy a intentar dormir al Furby para que me deje hacer el vídeo, porque si no... ¿Qué quieres ir con mi madre? ¿Pero por qué quieres ir con abuela? ¿Te quieres ir con la señora Youngman? ¿Te quieres ir, sí o no? Pues ahora la llamo y le voy a decir a la señora Youngman que te venga a buscar y te vas con ella, ¿vale? Porque yo tengo que seguir haciendo el vídeo. Bueno, chicos, ahora vengo. Y bueno, chicos, recordarle a todo el mundo que tengo esta vela muy extraña. Este velón de 7 mechas de color blanco, porque dentro de nada voy a encerrar a Zalgo o a Salgo, como lo quieran llamar, ¿vale? No lo he encerrado porque para hacer esto necesitas tener mucha energía. Y bueno, hace unas semanas, pues bueno, no me notaba con tanta energía para encerrar a este demonio, que es bastante fuerte. Entonces yo creo que ya estoy ahora mismo con muchas ganas. Y entonces creo que lo voy a intentar, ¿vale? No sé lo que va a pasar, pero bueno, esto es culpa mía, porque yo hice la invocación de Zalgo. Y bueno, y ahora lo tengo que encerrar, a ver lo que pasa. Así que chicos, muy atentos al canal. Y bueno chicos, estamos aquí ya en el escritorio y bueno, tenemos dos archivos, que es el juego, como están viendo, y una carpeta muy curiosa con un número 0182654. Vale, le doy. Aquí dentro hay otra carpeta que pone Final Freddy 6, ¿vale? Que mucha gente lo llama así al juego. Y aquí dentro tenemos aquí algo raro, que son como archivos y cosas raras, ¿vale? Pues bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que coger esos archivos y copiarlo y pegarlo bueno, dentro del juego, ¿vale? Así que venga, voy a hacer eso y jugamos, porque cuenta la gente, cuentan los foros y eso, que si ponemos estos archivos pasa algo raro en el juego, al principio, en la mitad del juego, al final. No se sabe todavía en qué momento, porque bueno, puede variar. A lo mejor te sale al principio o te sale al final, ¿vale? Es un secreto eso. Y bueno, te puede salir o no. Pero hay gente que le ha salido, ¿vale? Hay gente que le ha salido cosas al principio, cosas al final del juego y eso. Así que voy a copiar la carpeta y pegarla dentro de dicho juego. Así que venga, vamos a hacerlo. Vale, vamos a darle a Enter. Vale, Vale, aquí, ¿no? Vale, ¿cómo se juega esto, chicos? ¿Cómo se juega? Vale, y ahora hay que apretar. Ah, vale. ¿Qué coño pasa? ¿Tan rápido? ¿Pero esto es del juego, chicos? ¿O es que de la cosa esta de que estamos hablando? ¿Qué coño? A ver chicos, bueno, he salido para atrás, ¿vale? De todo, porque, bueno, se quedó como bloqueado a la pantalla, se quedó ahí congelado, todo, como si se hubiera trabado el juego. Me salió como una especie de imagen, que creo que es imágenes del juego, pero de repente en el monitor apareció unos números muy raros. Entonces, voy a investigar rápidamente y ahora, bueno, ahora sigo con el vídeo, ¿vale?
Vale, chicos, he estado investigando bastante, ¿vale? Incluso le he sacado una captura a lo que ha pasado, porque bueno, lo tengo todo grabado. Y bueno, se ve como dos especies de números. Y por lo visto, el primero, por lo visto, es un número de teléfono. Es el número de teléfono de la pizzería. Sí, chicos, el número de teléfono de la pizzería. Así que voy a llamar, ¿vale? Esto, es decir, son números de teléfono que están dentro del juego. A ver. 01 34 Movistar, el número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. Vale, este número, por lo visto, es decir, el primero no existe. Pero bueno, recuerden, chicos, que hay que probar, ¿vale? Varias veces, porque muchas veces no pasa la primera, ¿vale? Entonces hay que insistir varias veces, ¿vale? Venga, le damos. Estoy un poquito nervioso. Me dice que no. Vale, pues. A ver, registro de llamada. Le damos otra vez. Aquí. ¿Será que hay que llamar a lo mejor alguna hora? Movistar, el número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. Vale, no lo tiene nadie en el mundo. Es decir, el número este es. Que no existe. Aquí, otra llamada. Aquí. Nadita. Nadita, chicos, nadita. Nadita. A lo mejor no es un número de teléfono. La gente dice que sí, que es un número de teléfono, pero a lo mejor se están equivocando y no es ningún número de teléfono. Voy a marcar el otro, a ver. A ver. Este sí es un poquito más raro, ¿vale? 19. ¿Cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y un 1. El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. O bien, o esto es una troleada del creador del juego, o. O a lo mejor los archivos que yo pegué al juego no tienen nada que ver con el juego y es a lo mejor de alguien que lo ha hecho, es decir, un tío que se dedica a hacer estas cosas y al meter esto en el juego aparezca esto, pero que no sea nada, es decir, que sea tipo troll o algo, porque la verdad es que bueno, vamos a hacer otra vez la rellamada. Vale, altavoz. Me da el tono, pero vete a saber de. Bueno, a la cuarta si no me lo coge voy a colgar, porque yo no sé si esto es de Estados Unidos y cobra bastante dinero. Me dio el tono, chicos, en el número de abajo, es decir, en el 19, ¿vale? Voy otra vez a hacer la rellamada, registro. Aquí. Altavoz. Ahora sí me dio el tono, pero la de abajo, ¿eh? Bueno, manos libres. No sé si se escucha bien. Vale, estoy colgando, chicos, porque el número puede ser de Estados Unidos o algo y bueno, no quiero tampoco que me salga un buzón o algo y me cobre bastante, ¿vale? Si me lo coge, que me lo coja. Pero gastar dinero así por la cara, no. A ver. Rellamada otra vez, chicos, altavoz. Bueno, pero el número este puede ser ruso también o algo, no es que no sé. El número así tan largo, no sé, tío, no sé. ¿Hello? ¿Hola?
Voy a rellamar, chicos. ¿Y ahora me sale esto? ¿Y ahora me dice que no existe? ¿Cómo me va a decir que no existe si acabo de marcar y me acaba de salir algo? ¡Es imposible! ¡Es imposible! O bien, o esto es de verdad, ¿vale? La llamada es de verdad, es decir, que es una llamada a la pizzería o vete a saber qué coño. Y después está la otra opción, que es un contestador tipo cuando hicimos la llamada de Pennywise, ¿vale? Que había, que bueno, que Pennywise, bueno, salía un policía de Derry y después salía Pennywise, ¿vale? Se dijo que bueno, que eso era marketing y eso era un número que había creado la película para dar publicidad y bueno, que la gente llamara y eso. Pues bueno, estoy pensando que a lo mejor puede ser esto, es decir, que sea un número que exista, pero que sea un contestador para darle un poquito de publicidad a este juego o no sé qué coño, pero también el juego tampoco es que el juego, si no me equivoco, es gratuito, porque yo cuando me lo descargué de Steam ponía gratis, ¿vale? Y bueno, al menos que lo cambien, pero por ahora es gratis, entonces, claro, marketing para qué, ¿vale? Porque cuando algo tiene marketing, publicidad, es porque va a ganar dinero sobre esa cosa. Entonces, ahora mismo estoy, que no sé. El primer número, ¿vale? Hemos llamado varias veces y no ha pasado nada. El segundo, hemos tenido un poquito más de suerte. Pero como ya dije, a lo mejor el primero no es un número de teléfono y es otra cosa. No sé, chicos. Esto es una paranoia, necesito vuestras teorías. Y bueno, se puede intentar llamar otra vez a este número, ¿vale? El primero. Pero eso sí, me pegaría bastante tiempo. E incluso podemos hacer un directo llamando a ese número. Porque bueno, el directo, lo máximo que dura, mis directos suelen ser una hora. Entonces podemos estar mucho tiempo llamando y a ver lo que pasa. Así que chicos, reventad el botón de like si queréis directo sobre este número. El primero, ¿vale? Porque el segundo ya hemos visto que ha mandado la respuesta. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa, chicos. Reventad el botón de like para que este vídeo sea más apoyado. Compartir, ¿vale? Que eso ayuda mucho al Papillon Man. Y sobre todo, dejar en la caja de comentarios vuestras teorías. Y si quieren, directo. Sobre este número misterioso, secreto de este juego o de lo que sea. Así que chicos, The Human Show, siempre con vosotros. Vernos creer, creer es ver. Y se despide. Adiós, bendiciones para todos. Nos vemos.